que vamos a hacer ahora, sí señores, es hablar de Guido Rodríguez. La gente de Atlético Stats habló en un vídeo sobre ese intercambio, ¿no?, que podía hacer el Atlético de Madrid entre Guido Rodríguez y Javi Galán, algo que ha sonado con fuerza tras la decisión de el Milan de intentar ir a por Miranda, ¿vale? Que al Betis le podría hacer falta Javi Galán. Mi gente, dale like, por favor, es importante, y suscribiros para llegar al reto, 12.000 antes de final del año. Lo podemos conseguir sin ningún tipo de duda. Venga, vamos a escuchar aquí, Guido Rodríguez al Atleti, intercambio por Galán. Vamos a escucharlo y a ver qué nos cuenta la gente de Atlético Stats, a la que podéis seguir en Twitter, en YouTube, en Twitch, en todos los lados, ¿vale? Hacen un gran trabajo. Venga, vamos allá. Está avanzando y mucho por Guido Rodríguez, y que el Betis podría incluso traspasarlo en enero para así poder rascar algo de dinero. Ya entramos en el territorio mercado de invierno. Y bueno, cuéntanos un poquito, Marco, lo que se viene hablando en las últimas horas, porque me parece bastante interesante la fotito que tenemos en pantalla y sobre todo el jugador, ¿no? A ver, hemos subido a YouTube un vídeo diciendo que quién puede ser el regalito que pedía Simeone, que lo dijo esta semana, lo ha dicho la cadena SER, diciendo: Andrea y Miguel Ángel ya saben el regalo que quiero. Hablaba de la lesión de Lemar, por lo tanto intuíamos que tenía que ser un interior. Nosotros nos tiramos a la piscina y dijimos Lo Celso, sin tener ningún tipo de información, por supuesto. Y en las últimas horas, Pedro Morata, cercano, diríamos, a la directiva del Atleti, especialmente a Gilmarín, en la cadena COPE ha dicho que el Atleti está avanzando y mucho por Guido Rodríguez, y que el Betis podría incluso traspasarlo en enero para así poder rascar algo de dinero, porque este chico, el argentino, termina contrato en 2024. Las estadísticas que tiene aquí, casi 30 millones de valor, 76% de minutos jugados, juega bastante, más de la mitad de los ganados, un porcentaje altísimo de pases completados, y mira las recuperaciones, ¿no? Yo vamos, sin pensarlo, si a mí me dicen 10 millones, yo personalmente, si a mí me dicen en enero 10 millones y la cesión de Galán, o yo qué sé, 8 millones y la cesión de Galán, lo firmo, sinceramente, yo lo firmo. Es una para mí sería una oportunidad de mercado, no sé qué pensáis vosotros. Yo creo que el feedback de la gente, por lo general, no sé vosotros en vuestras redes, vuestros entornos, yo creo que a la gente no le apasiona mucho. Mira, aquí Contacto ya dice: me convence más Højbjerg. Ya, pero bueno, pero es que esto es una cosa que siempre pasa. No, a mí me gusta más Højbjerg, a mí me convence más Højbjerg. Ya, vale, claro, pero es que Højbjerg te va a costar 20 y pico millones de euros, y este tío a lo mejor o te cuesta 8 o 9 o te sale gratis en junio. Que a ver, que Højbjerg está haciendo un temporadón en el Tottenham, y mira que no hizo la pretemporada, y mira que no contaba mucho al principio porque se quería ir y le dejamos tirados. Pero es una oportunidad de mercado. Cada uno gusta los colores, yo los respeto, ya sabéis, las opiniones de todos. Pero es una oportunidad de mercado, ¿eh? No sé si lo veis así, pero yo lo veo. Pero yo creo que es buen jugador y ya está adaptado a la liga, por lo tanto, encima, si sería un fichaje de invierno o no, pero si cabe la posibilidad de que sea de invierno, tendría que ser un jugador ya muy adaptado y que entre en ritmo de competición, y yo creo que Guido es ideal. Yo he de decirte, Marco, que una de las cosas que más me ha sorprendido es que tiene 29 años. Yo ya le hacía un poco más viejo, le hacía ya... Está en lo mejor de su carrera, gente. Dentro de la treintena, rollo 31, 32 años, le hacía ya un poquito más pasado de edad. Como dice Alex, a mí sí me gusta. A mí me gusta, también, la verdad, porque bueno, es un perfil que el Atlético de Madrid no tiene, ¿no? Un 5 de corte defensivo. Lo veis ahí al final, los datos que ponemos prácticamente todos son defensivos, ¿no? 56% de los ganados, que no está mal. 75 recuperaciones, que está en el top 10 de mediocentros de la liga en cuanto a recuperaciones. Esta temporada es su mejor temporada de porcentaje de pases completados. Es decir, está bastante bien con balón. Y luego, bueno, no está jugando absolutamente todo en la Liga, porque estos datos son en la Liga, también porque, bueno, el Betis tiene competición europea, tiene Europa League, y como veis ahí, 77% de minutos completados. Pero, Mario, yo creo que es un fichaje, un perfil interesante, sobre todo para darle relevo a Koke en otros contextos, ¿no? En otros tipos de partidos que a lo mejor necesitamos un corte más defensivo. Yo creo que sí, además, como comentaba Marco, me parece que si viene Guido en vez de Højbjerg, la adaptación puede ser incluso más fácil. Mira, ¿ves? Aquí pone Garburín, que suele pasarse por el canal, que pone: entre Højbjerg posible y Guido seguro, prefiero al segundo, ¿no? Va a hacer falta músculo, sobre todo en Champions.
Y es que yo estoy de acuerdo en eso. Que se dejen de roles y fichan a Eric García. Sí, claro, tú te crees que eso es jauja, ¿sabes? Tú te crees que el club, que esta gente van a invertir al final. Yo sigo pensando que no, pero bueno, es lo que hay. Porque como dice Marco, jugador que tiene experiencia en la liga, jugador que habla español, jugador que se va a encontrar en el vestuario con otros argentinos. Entonces yo creo que te va a tener una adaptación más fácil que si venga Højbjerg, que desconozco, ¿no? Si conoce español, pero no hay ningún danés en plantilla. No sabemos si habla bien el idioma, bien entendido de otra liga. Entonces si va a ser un fichaje de invierno, mejor que venga ya y que se pueda adaptar cuanto antes, que no que pues eso, que le cueste más. Y luego aparte, Marco, que bueno, es el típico fichaje de mercado de invierno de Atleti, ¿no? Ya lo vimos con Kran Evitter, bueno, otros jugadores también había por ahí, Sosa, Ansaldi, ¿no? Ha sido un típico fichaje del Cholo, ¿no? Parece que el mercado de invierno es cuando se le antojan los argentinos, ¿no? Si tú piensas que la Champions sufriría, no lo sé, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Patriotas. A ver, es que es un poco lo que comentamos, ¿no? Tiene que ser un jugador, porque es que en un fichaje en verano tienes toda la pretemporada, bueno, aunque a no ser que venga tarde, y eso no es bueno, porque luego tarda en entrar, ¿no? Pero un fichaje de enero tiene que ser llegar y ponerte a jugar. Ya está, no tiene que ser otra cosa. Y al menos ayudar. Y yo creo que un poco es el objetivo. Hay a veces que no funcionan ese tipo de fichajes, como el de Cani, si no me equivoco. Pero el de Augusto fue llegar y ponerse a jugar y rayar a muy buen nivel. Augusto, por aquí, contacto, dice por ejemplo Valentín Barco. Habláis mucho de Højbjerg, pero es que estamos... Lo de Valentín Barco, creo que voy a poder traer esta semana, aunque no sea en directo, lo grabaré, pero lo mostraré en directo y en vídeo, a un periodista de Teaser Sports, argentino, que me cuente esto de Valentín Barco, porque se están especulando muchas cosas, ¿eh? Estamos un poco ya en lo mismo, ¿no? Serían jugadores que si de repente, oye, que puede ser, ¿eh? Que tampoco, esto tampoco es irte al continente asiático, ¿no? Es pasar de a una liga importante. Pero claro, la historia aquí un poco es esa, que tiene que ser una adaptación rápida. Y joder, Guido tiene 29 años, ya es maduro. Conoce la liga. A Atleti, conoce la liga. Para ellos, conoce la liga, conoce a compañeros como Nahuel, como De Paul, como Correa, que aunque no juegue mucho con Argentina, los entrenamientos y todo eso, quieras o no, influye. Así que yo creo que si es un fichaje de enero, como fue el de Augusto, que salió bien y tuvo un rendimiento rápido ante la lesión de Thiago, si no me equivoco, pues yo creo que tiene que ser alguien de la confianza de Simeone, como también fue Sosa. Así que yo creo es que... totalmente, la verdad que no lo había pensado, Marco, pero es totalmente Augusto Fernández vibes, ¿no? Es un poco el mismo vibes, que esperemos que sea mejor, ¿no? Toda la liga, pero bueno, eso es. Como el Betis, que necesita dinero, o por lo menos en los últimos mercados siempre necesita dinero, se le va gratis en junio. Y bueno, prefiero a William Carvalho antes que Guido. Pero a ver, amigos, lo vuelvo a repetir, Skinny, ya no va solo por ti, va por todos en general. Vamos a ver, esto no es un prefiero a este o a este, es que Guido ahora mismo, para lo que puede pagar el Atlético de Madrid, es una oportunidad de mercado. Es que esto ya no va así, entiendo vuestros gustos, hostia. Yo, si pudiera, traía a Dusan Blajovic de delantero centro, traía a Van Dijk de defensa central y traía a los mejores mediocentros del mundo al Atlético de Madrid, obviamente. Pero la realidad del club es que el club no puede pagar ahora mismo 20 y pico millones por Højbjerg. Que no fichan a Guido y que en verano, por ejemplo, al entrar en último año de contrato, bajan un poco el precio. Veremos a ver si lo pueden hacer. Gil Marín dijo a Simeone, no, vamos a invertir en el equipo, ¿no? Vamos a querer invertir. Yo no me lo creo. No me lo creo. Y os lo dije, yo, hasta que no vea, no me lo creo. Y eso es un prometer hasta meter. Prometer hasta conseguir la firma de Simeone. Una vez conseguida la firma de Simeone, van a seguir igual. Y te van a volver a vender en el mercado de verano, en el mercado de invierno, de invierno, que tiene que salir uno para que venga otro. Y es así. Pensadlo así. Y lo digo en serio. O sea, podemos fantasear lo que queráis, o decir cuáles os gustarían a vosotros. Me parece muy bien. A mí, sinceramente, me enriquecéis mi conocimiento sobre futbolistas y me alegra y me encanta que me digáis esas cosas. Pero la realidad no es esa. Quien vea que el Atleti puede elegir cualquier futbolista es que vive en una realidad que no es la real. Y yo soy muy pesimista, como siempre con esta directiva, porque sí, es lo que hay. En enero, ya lo dijo Uría, o lo va a decir luego cuando lo veamos, muchos nombres, pero poca firma.
y lo vamos a ver. Va a ser un mes tremendo el mercado de enero. No, también se está hablando por ahí de que Juan Miranda, el Milan, lateral izquierdo del Betis, y empiezo a ver nexos, ¿no? Y empiezo a ver rumores también, conexiones con el tema Guido Rodríguez y el que tenemos en pantalla, Javi Galán. Un jugador que, como veis en pantalla, ha jugado el 7% de los minutos totales en la Liga, que venía de jugar el 92% de los minutos con el Celta, de ser el quinto jugador de campo más utilizado de todo el campeonato pasado, y que ahora mismo, bueno, es el número 388, ¿no? Que lo hemos puesto ahí también para que veáis un poco la dimensión del cambio de rol en plantilla de Javi Galán. Y yo creo que eso a veces, Marco, es difícil de aceptar también, y luego difícil de entrar en el grupo, de entrar en dinámica. Y yo creo que es lo que le está pasando un poco, ¿no? Que ha pasado de ser uno de los más importantes de la Liga a ser, pues bueno, el jugador número 18 casi, ¿no? Ha tenido muy mala suerte Javi Galán. Mala suerte que en el fondo es buena para la gente del Atleti, ¿no? Porque si está jugando bien Lino, si se lesiona Lino y juega Riquelme y lo hace muy bien, se sale titular Javi Galán en Glasgow y no está a buen nivel, pues es mala suerte. Yo creo que, no sé. Yo creo Javi Galán ha pasado de jugarlo todo en el Celta, todo en el Celta, a no jugar nada en el Atleti, ¿eh? No esperaba esto, yo creo que nadie. Es un buen jugador, a pesar de que no esté los minutos que lo ha hecho aquí en el Atleti, no lo ha hecho bien, pero es un fichaje un poco estilo Reguilón, está como jugando los minutos que jugaba, sí. Reguilón un poco, no digo de basura, pero no cuenta para el entrenador, y bueno, es que Simeone ya, no digo que lo fulmine, pero es que ya lo habla un poco de... No, a mí me da pena, ¿eh? como dice aquí Nacho, jugamos con un carrilero y Lino y Riquelme son más carrileros y Galán es más lateral. Es que yo creo que el pobrecillo ahí ha caído mal. Pues mala suerte. Si de repente el Athletic cree que va a poder meterlo ahí en la operación con Guido, puede ser. Pero también te digo, el contrato de Galán no es el mismo contrato de tiempo que el de Guido. Así que en ese sentido, no sé yo si el Athletic saldría ganando o perdiendo, a pesar de que tienes un jugador que no ha jugado. Yo la pregunta que voy a lanzar además por el chat, y se la voy a lanzar a Mario, ¿no? Que nos conteste el primero en contestar. Si ves esta opción, ¿no? Si ves el Guido por Javi Galán, un intercambio, cambio de cromos. La gente que conteste también por el chat, porque a mí me parece un movimiento bastante interesante. No sé a ti, Mario, pero me parece que cuadra, ¿no? Que casa un poco las necesidades de ambos equipos. Yo diría que es la opción más Atleti posible, ¿no? Siempre que hay que hacer algún fichaje, el famoso dejen salir antes de entrar. Y creo que es la opción más Atleti posible que Javi Galán, en el caso de que venga Guido, acabe en el Betis. Yo lo veo... No lo sé, es que todavía ya ha pasado un tiempo desde que llegó Galán al equipo y no ha habido oportunidad de verle en como... Y vuelve Reinildo, ¿eh? O rendía en el Celta. Entonces todavía igual me parecería un poco pronto para desprenderse del jugador, pero sí que es verdad que no está rindiendo, sí que es verdad que está jugando muy poco, como dice... Marco, casi los minutos que jugaba Reguilón antes. Entonces, si vamos, va a venir un jugador por él, aunque bueno, no sé cómo será de viable la operación del cambio, por también lo que comenta Marco de la duración de los contratos, claro. Y tal, pero si se da y el que viene es un jugador que viene a aportar más, viene a jugar más, y esa marcha de Javi Galán pues sirve también para que ya la disponibilidad total del carril izquierdo, si no la tienen ya, la tengan Lino y Riquelme sin ningún tipo de competencia más, pues yo lo vería positivo, a pesar de que, como digo, pues es un jugador que todavía no hemos visto en plenitud, pero que sí que es verdad que lo poquito que le hemos visto no está terminado. Ni lo vamos a ver, yo creo, ¿eh? No tiene pinta. La verdad. No tiene pinta. Y más con Reinildo apareciendo. Es poquito, pero es con cariño. Saludos. ¡Grande, Len! Muchas gracias, crack. Muchísimas gracias, tío, por el apoyo. Se agradece. Da igual, poquito, mucho. Siempre se agradece. Muchas gracias, crack. Saludos, tío, de verdad. Muchas gracias. Por ahí, casaver. Marco, me comentaba hoy un amigo, o hablaba de este posible trueque con un amigo del Betis, y me decía, sí, yo lo veo. Se va Juan Miranda, nos pagáis 5 millones, nos dais a Javi Galán y os damos a Guido, que es un campeón del mundo. Es que no es mala esa, ¿eh? 5 millones por Guido y Galán, en plan cedido, ¿no? No traspasado, cedido. Yo lo veo, ¿eh? Es elucubrar y tal, pero lo veo, ¿eh? Hombre, yo creo que eso subirse un poco a la parra, sobre todo por el tema, ¿no? De contrato, ¿no? Estamos hablando de un jugador que tiene 29 años, que termina contrato. Yo creo que en todo caso, bueno, no sé cómo verías tú una justa operación ahí. ¿Cómo crees que sería el justo intercambio? Porque yo, la verdad, me parece excesivo eso que me decía ahí mi colega del Betis, ¿no? Un poco de Yo entiendo que, a ver,
Él puede decir mucho, claro, sí. por poder. Y claro, sería una operación, no digo interesante para el Betis, porque pierde a uno de sus mejores futbolistas, sino el mejor. Pero a ver, no tendría mucho sentido y me costaría mucho ver que el Atleti... Ya no es cuestión de que sea uno de los mejores futbolistas, sino es un futbolista, como se ha leído hoy en las noticias de en los medios en Sevilla y tal, que es importante para Pellegrini. Que diese a ese tipo de operaciones y más cuando tienes en 6 meses al chico gratis. Otra cosa es que de repente, esperemos que no, toquemos madera, que de repente Coque se te lesiona, que Barrios está de recaídas, etcétera, etcétera. Joder, pues si pasa eso, tienes que fichar sí o sí a un 5. Y si puedes abaratar el precio de Guido con Javi Galán, perfecto. Pero hombre, si no estamos en esas, y no digo que haya overbooking, porque tampoco hay overbooking. Claro, es que lo que dice V de Viti, claro. Marco, dice, se puede sobrevivir este año sin fichar un 5. Claro. Barrios ahí lo está haciendo bastante bien. Lo visto, eso es. No sé si opinas igual. Yo creo que es verdad, ¿no? Un poco, que al final, bueno, puedes tener la opción de... Ahora nos planteamos, es que lo estoy leyendo aquí en el chat, ahora nos planteamos que a lo mejor la venta de Condogbia... A ver, no iba a jugar por sus movidas con Simeone y tal, pero... hubiera ahora tenido, no importancia, pero hubiera sido un buen suplente, ¿no? De Witzel, ¿no? No. Eso es. Yo creo que, no sé, tampoco veo tanta necesidad, como sí veo necesidad, Marco, lo que comentábamos en el vídeo este de YouTube, que hacíamos alusión antes, hacia a lo mejor un interior izquierdo, ¿no? Alguien que tenga un poco de pie, que sea versátil, ¿no? Que pueda jugar donde jugó Griezmann el otro día, donde ensayó Samuel Lino también y no llegó a jugar. Un recambio de Saúl, de Pablo Barrios en ese costado izquierdo. Y nos salió un nombre, Mario, no sé a ti qué te parece, nos salió el nombre de Giovanni Lo Celso. No sé si no te encaja, no está jugando nada en el Tottenham. Ojalá, pero esa gente no vende barato. Ya le quisieron dar boleto en verano, no pudieron colocarlo, eso parece. Y no sé si a ti te encaja. Yo, como estás comentando tú, a mí me encaja mucho más que Guido. Más que nada porque es por eso, porque Guido, si quieres que venga ahora, habrá que hacer un cambio de piezas, dar algo de dinero por un jugador que en 6 meses estará libre. Entonces, hay un jugador que, como están comentando también por el chat, igual viene a quitar minutos a jugadores que están en posiciones donde hay opciones. Entonces, si el Cholo ha pedido este regalo y este regalo es Lo Celso, yo lo vería mucho más factible y mucho más aprovechable y utilizable por parte del Atleti que la llegada de Guido, porque como tú comentas, es un jugador que juega más en la posición de interior, que incluso puede cubrir, pues eso, esa posición en la que jugó Griezmann el otro día, la de descanso a Saúl, y un jugador que al fin y al cabo... Sería buen fichaje lo de Lo Celso, ¿eh? Para mí, la verdad que sí. Ha rendido bien siempre, tampoco es que sea un jugador con unos números, salvo aquella temporada que tuvo en el Betis, que fue, se salió, no sé cuántos goles y cuántas asistencias hizo. Luego no lo ha vuelto a repetir a ese nivel. El Villarreal no jugó mal. No jugó mal, pero estoy hablando del tema cifras, no ha conseguido, y eso, es un jugador que se ha lesionado. Pero sí que es verdad que ante la ausencia también de Lemar y eso, yo vería mucho más aprovechable la llegada de Guido. Yo creo que, no sé Marco qué opina, pero se ha de Guido, de Lo Celso. A mí me gusta. Lo que pasa es eso, un poco lo que comenta Forlán Fantasma. Marco, el problema de Lo Celso son las lesiones. Es que ese es un poco el problema. Pero, a ver, yo también soy un poco de la opinión que todo lo que pueda ayudar, la temporada luego es muy larga, de verdad, ¿eh? Que estábamos en la jornada 1, en los primeros 5 minutos, se lesionó Coque. Y apareció Barrios, que Barrios no deja de tener 20 años recién cumplidos prácticamente. Me refiero que ha sido un poco un milagro lo de Barrios, el proceso de maduración, porque hace un año estaba totalmente de acuerdo debutando en un Atleti derruido prácticamente. Así que hay que dar paciencia y yo creo que yo soy de la opinión que cuanto más gente venga a sumar, perfecto. Y además es un perfil de futbolista que no creo que vaya a dar problemas si no juega, ¿no? Sabes que sabe lo que viene también, ¿no? Guido, tal. Bueno, Lo Celso no lo sé, pero Guido, creo que... Bueno, pues para que veáis un poquito las opiniones, ¿no? De la gente con todo el tema este de Guido, de intercambio de Javi Galán, tema Lo Celso, ¿no? Cositas.